Chubut, para la cuestión que hemos tratado ya varias veces acá, el juicio que se sigue contra un terrateniente, un hombre que tiene una finca, una estancia, que entre agosto y diciembre de 2021... habría provocado, esto es lo que se está juzgando, la destrucción de 175 nidos de pingüinos al abrir un camino con un tractor. Eso causó, según los denunciantes, organizaciones ambientalistas, la muerte de ejemplares que estaban en etapa de reproducción, tanto madres, padres, como cachorritos. Está en línea para conversar con nosotros sobre este tema el abogado defensor de este hombre, llamado Ricardo Larregina, que se llama Federico Ruffa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda aquí en Radio Con Vos, Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? Me suena raro que me diga doctor, prefiero Federico, si no te molesta. Bueno, Federico, mucho gusto, gracias por atendernos. Están en fase de alegatos, ¿no? La fiscalía y las querellas pidieron la condena de Larregina y ustedes pidieron la absolución. El jueves es la sentencia. Contame por qué pidieron la absolución de Larregina. Bueno, mirá, nosotros venimos peleando hace rato contra, digamos, más contra los medios que contra la prueba que fue rendida en el debate. No hay absolutamente ningún pingüino muerto o afectado por esa traza de camino que sí, efectivamente, se hizo en una zona donde habitualmente hay pingüinos, pero se hizo en una época en la que no había pingüinos, justamente para no afectarlos. Y esa traza, en realidad, tiene el único sentido que era necesario adaptar la división del campo a lo que surgió de una sucesión y en virtud de lo dispuesto por los agrimensores que realizaron el trabajo adelante. Así que eso es lo que sucedió, y la verdad es que no existe, esto es lo complicado, es que se habla de matanza de pingüinos, pero no existe ni un pingüino muerto. Perdón, ¿cómo que no hay pingüinos entre agosto y diciembre? O sea, durante medio año no hay pingüinos en Punta Tombo. Hay que ser más específico. Hay una parte del movimiento de suelo, lo que la acusación llama Camino A, que fue realizado, sí, en agosto. Ese fue realizado en agosto y ese, sí atraviesa una zona de nidificación de pingüinos. Los otros movimientos de suelo que fueron realizados en el mes de noviembre, sí, no fueron en la zona de nidificación, fueron fuera de la zona de nidificación. Perdón, volvió a pasar, por la información que tengo yo de la causa, que fue obtenida gracias a imágenes satelitales, volvió a pasar entre el 10 y el 14 de septiembre con la misma retroexcavadora por el mismo camino. No, eso no está acreditado en la causa, eso no es así. Lo que se acreditó con las imágenes satelitales es que, el camino se ve un poco más concisamente desde el espacio, pero no está vinculado con el paso de la excavadora, porque no pasó por ahí la excavadora en esa época. De hecho, no hay rastros de eso. ¿Ustedes se dan cuenta de que esto se podría haber hecho más ordenadamente, con la colaboración de las autoridades, avisándole a los organismos conservacionistas? ¿Por qué no hizo nada de eso Larregina? Estamos completamente de acuerdo que se podría haber hecho mejor. Lo que te aseguro es que no se podría haber hecho con la colaboración de las autoridades, porque esta misma persona viene batallando hace añares para que lo dejen hacer actividades turísticas en la zona, para no tener que hacer ganadería cerca de los pingüinos. Y también él tiene todo el campo que es lindero, digamos, que rodea Punta Tombo. Sí. Viene peleando hace muchísimos años para que las autoridades cumplan con su compromiso, que es alambrar la zona para que el ganado no entre a la zona de pingüinos. Incluso les ha pedido que alambren mucho más allá de la línea divisoria, digamos, cediendo terreno, porque en su terreno sigue habiendo pingüinos y las autoridades no han hecho absolutamente nada desde hace décadas. Entonces, creer que alguien lo hubiera, acompañado para solucionar el problema de otra manera, no se condice con lo que ha sucedido hasta acá.
¿por qué no colaborar con las organizaciones ambientalistas, por ejemplo? Porque ahora él lo que dice es que le están tratando de cercenar su derecho sobre su propiedad privada, ¿no? Los que lo denuncian. No. De hecho, él ha tenido varios intentos. Es una persona que históricamente, digamos, calificarlo de terrateniente es un poco grandilocuente. Es una familia de campo, digamos que sí, en términos de leguas son un montón, sí. Pero no, es una familia, digamos, bastante humilde, trabajadora de campo. Históricamente ha colaborado con las especialistas mundiales en pingüinos, tiene reconocimientos por correo electrónico montones, porque siempre ha colaborado y está dispuesto a seguir haciéndolo. De hecho, nosotros creemos que más que, digamos, hacer gala del sistema penal, que la solución para este caso era buscar un acuerdo, y él estaba dispuesto a donar tierras y buscar un sistema de protección por todo el lugar donde haya algún pingüino, lo que hubiera triplicado las tierras de Punta Tombo. Digamos, la colonia se triplicaría. Y nadie le interesó esa solución del conflicto. ¿Y qué estás insinuando, Federico? ¿Que hay intereses políticos? A mí me llamó la atención que este fin de semana intervino Mauricio Macri. Y Mauricio Macri además tuiteó respecto de este juicio a favor de la fiscalía, destacando el trabajo de la fiscal María Florencia Gómez y pidiendo la pena más elevada posible para la Regina. ¿Qué decís vos? Bueno, ahí yo no lo sé, digamos, pero ahí... digamos, quienes saben de la materia dicen que un poco este exceso de recelo, que insisto, nosotros no decimos que se hizo todo bien, lo que decimos es que nadie ayuda a nadie a que las cosas se hagan bien, se los deja solo y después se le tira al Estado encima a morderle el cuello, pero evidentemente esto probablemente tenga que ver con intereses económicos que pueden estar vinculados con, no sé, con los bonos verdes, los bonos azules. Yo no soy un especialista en la materia, pero bueno, sé que Macri tiene vinculaciones con ese tipo de negocios, como el hidrógeno verde, las eólicas y demás, acá en la zona. Lo conocemos por lo que lo conocemos y por las informaciones que brindás vos habitualmente. Sí, sí, está bien. Yo, si escuchás el programa sabés que no tengo simpatía especialmente por Macri, pero... Ah, soy un oyente habitual. Bueno, pero... Pero en esto... Desde que hacías la columna en metro y medio. Bueno, muchas gracias. Pero en esto, la verdad que coincido con Macri, francamente. Yo quiero la pero pena... es que eso es una, Alejandro, eso es una tergiversación de los hechos. Yo te aseguro que, obviamente, vos no tenés el tiempo para que yo lo haga. Pero acá vino, por ejemplo, un equipo de National Geographic. Sí. Yo me brindé para que vayan a mi estudio, les mostré, les conseguí una entrevista con mi asistido, que es una persona que no, le cuesta muchísimo hablar, y te aseguro que se tomaron una hora y media para hablar conmigo y terminaron diciendo, me parece que este pibe es más víctima que victimario. Ahora, te lo aseguro. Insisto, ¿por qué entonces no donar las tierras o avanzar con esto de establecer una reserva que vos decías puede triplicar la reserva de Punta Tombo? Porque ni el Estado ni las asociaciones quieren. Desde hace 3 años que le venimos pidiendo que lo solucionemos de esa manera. ¿A vos te parece que, digamos, poner en marcha el sistema penal, que ponele, le sale bien y esta persona sale condenada? Nadie se preocupó por los pingüinos de 3 años a esta parte. ¿Y el camino inicialmente por qué lo querían abrir? No, el camino lo necesitaba abrir porque tiene una situación muy compleja de división de la estancia con su tío. Sí. Su padre tiene problemas, él es el administrador, desde chico se tiene que hacer cargo de eso. Sí. Y por la situación de cómo se estableció el límite por el agrimensor, era necesario adaptarlo. Y además, de la forma que había estaba establecido el alambre anterior, que pasa también por la colonia y tiene no sé cuántos años, sí, ¿no? Porque, digamos, se lo demoniza. Y bueno, era necesario para que el ganado no se vaya habitualmente. Y claro, de hecho, el movimiento que hizo fuera de la colonia es un tajamar que lo hizo fuera de la colonia. Yo soy una persona que desconoce completamente las cuestiones de campo, pero según vinieron y explicaron los testigos de la fiscalía, ese tajamar correspondía hacerlo más abajo para que sea más útil. ¿Sabes qué pasa? Él lo hizo más... Te entiendo, Fede, pero la verdad que están hablando de intereses económicos, de una subdivisión, de una sucesión del ganado, y del otro lado lo que hay es el patrimonio de la humanidad que se reproduce en Argentina. Sí, pero Alejandro, yo también tengo intereses económicos en algún sentido, y vos también, digamos. Están pintando un terrateniente como si fuera una persona, y yo te aseguro que si vos vas al casquito de la estancia que construyeron
luego de que vendieron un pedazo de campo para poder sobrevivir, digamos, no tiene piso de porcelanato, de azulejo, de nada. Tiene piso de cemento. Digamos, esos son los potentados. La Patagonia, vos podés tener legua y legua de campo, pero si no tenés plata para poder para moverlo, sirve de poco. Bueno, ustedes pidieron hoy la absolución, entonces la sentencia se va a conocer el jueves. ¿Qué pena le puede caber por ecocidio, agravado, todo lo que se le está endilgando a todos? No sé, la fiscalía pidió 4 años de prisión y las querellas pidieron creo que 12 años y no sé, y alguna pena accesoria, como decomiso del campo entero, no sé, una cosa así. Si ustedes ven que la sentencia es esa, ¿van a apelar? Obviamente, claro que sí. Federico, gracias por este rato, ¿eh? No, a vos, Alejandro, hasta luego. Ahí está, Federico Rufa, abogado defensor de Ricardo Larregina, el hombre acusado de haber matado más de 150 pingüinos y de haber destruido también como 200 nidos ahí al lado de Punta Tombo, en un campo cuya situación se juzga esta semana. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercón.